luego no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video algo diferente. Digo diferente porque vamos a estar probando una comida. Sí, si no les gusta, no pasa nada. Déjenme saber en los comentarios si les gusta este tipo de videos o no. Si no, no se preocupen, no me voy a ofender. Nada más díganme, Laurita, eso es mejor no. Pero quise hacer algo diferente porque los que me siguen en mi Instagram o los que me siguen en mi Facebook saben que me encanta todo lo de sabor pepino, todos los pickles, los pepinos agrios, me encantan. Y encontré las nuevas, los nuevos fritos de Fried Pickles with Ranch. Son pepinos fritos con aderezo ranch, es el sabor. Y moría por probarlos. Miren, acá están los pepinos. ¡Ah! Se me ha sabido la boca. Es que quería probarlos, si son de Lay's, estos acaban de salir, salieron esos y salieron otros que se llaman jalapeño poppers, que son como de jalapeño con queso adentro o algo, es un sabor así. Esos de verdad no los probé, pero yo los que quería probar son estos, los encontré en Walmart. Y también, vean lo que encontré, la Mountain Dew Voodoo. Vean esa. Entonces bueno, también la vamos a probar y este se supone que es un sabor misterioso. Entonces pues vamos a probarlo y vamos a ver si me gustan, si no me gustan, si se los recomiendo o no se los recomiendo. Así que pues probemos. Y yo creo que voy a estar probando primero, creo que el refresco, porque luego si me da sed ya lo tengo abierto. Si pruebo, si no me gusta, puedo probar esto. Ok, so sí, como les digo, ese es la edición limitada de Halloween del 2019 de Mountain Dew. Este es un sabor misterioso. Se llama Voodoo, que viene siendo así como que algo como de vudú, como de miedo, como de brujas. Entonces, pues vamos a probarlo. Espero que se pruebe bien, porque si no me gusta, qué triste. Sabe como... Esto ya lo he probado antes. No me gustó. No me gustó, lo voy a probar otra vez. Pero es que es un sabor que ya he probado, pero que jamás deberían de haberlo puesto en un refresco. A ver. No sé qué es. Dulce. Me da sabor como un dulce, pero no sé qué es. Wow, no puedo pensar qué sabor, ya que me sabe. Ahorita me acuerdo y les digo. No puedo pensar a qué sabe. Entonces le hablé a Junior. Aquí está Junior. Saluda, with your hand, Elise. With your hand. Hi. Ahí está Junior. Es mi hijo. Y pues, you're gonna have to taste it. I hate it. Sabe feo. Pero a ver, pruébalo y dime a ver a qué te sabe a ti. A ver a qué le sabe a Junior. Porque yo sé que lo he probado antes, pero ¿a qué sabe? It's like a candy. ¿Verdad que sí? ¿Sabe como un sabor bien conocido? Skittles. ¡Skittles! ¡Sí es cierto! Sabe como los dulces Skittles. Yes, exactly like Skittles. Yeah, I knew I had... Sabía que lo había probado muchísimas veces, pero no sabía... O sea, like, I was like, what does it taste like? What does it taste like? Sí, sabe como los dulces Skittles. Jamás debieron haber hecho esto. It's so sad. Yo pensé que iba a saber bien rico. Dije, lo voy a comprar todo el tiempo que lo estén teniendo en tienda. Así no. It's horrible. It's Skittles, yeah. Ok, quédate porque vamos a probar también las papitas. Y así si no me saben algo a mí, pues veamos a qué te saben. Ok, so. Estos son. Son de la marca esta de Lay's. Vean. ¡Hola! Vean, estas son las de Lay's. Son las de Fried Pickles with Ranch. Son así. Son sabores de pepino empanizado, básicamente. Pepino frito. A mí me encantan los pepinos, aquí unos pepinos, pero son como empanizados. Se supone que ya vienen con ranch y todo. Entonces, bueno, podemos comprarlos. Las Lay's de pepino me encantan. De hecho, cuando fue ayer, antier compré, ¿verdad? Me encantan. Pero estas las he querido probar. Y pues las encontré en Walmart, así que vamos a ver. Ok, automáticamente huelen bien feo. That's like, smells ugly. Huele mucho a ranch. No huele a pepino. Ok.
No están horrendas. A ver, pruébala, a ver qué piensas. Pero a pepino no sabe, ¿verdad? ¿No? Sabe muy poquito a pepino. Que es bien triste porque yo quería que supiera más pepino. Sabe como más el ranch. Saben más, prueba más el ranch. Como el, eso, el aderezo de ranch. Saben más eso. Algo parecido a las, ¿cómo se llaman esos? ¿Sour Cream and Onion, baby? They even look like sour cream and onion. Se ven como las de sour cream and onion, tienen así como puntitos, pero... I like those more than the regular pepino. ¿Te gustan más? A Jerry le gustan más esas que las regulares de pepino. ¿A mí? Y sí, estoy hablando con la boca llena, perdón. Laurita, cero modales. ponte a ver a Barney, Laurita. A ver si aprendes algo. Yeah, they're very, no sabe mucho pepino. Están algo saladas, eso sí. I feel like they're very salty. Después de que me comí como 3, 4, no sé cuánto me comí. Como quito un poquito saladas. O sea, no están feas. Pero así como que si las veo así como que, oh my god, ¿quiero más? No, la verdad no las compraría así como que otra vez. Pero las otras de pepino sí, saben muchísimo a pepino. Eso es, no están feas. But I do feel like the, está the, ¿cómo se llama? The ranch? Mm-hmm. Overpowering, como que es demasiado el ranch. But, what do you think? From 1 through 10, del 1 al 10, ¿qué opinas, pa? A ver qué dice Junior. I like them, but like this is so much as pickles, like it said, so I guess like a 8, maybe? Un 8. Yo les daría como un 6. No un 5, porque un 5 es así como que ya bien feito. Como un 6, un 7 para mí. No están así como que geniales. La verdad no, no están geniales. ¿Y esto? ¿Qué le darías? Un 0. Yo le digo un 0. I don't like Skittles. A mí tampoco. Yo creo que si te gustan los Skittles, a lo mejor te va a encantar. A mí... no, yo creo que yo le daría como un 3. A lo mejor. Porque si hay gente que le gustan los Skittles, pues les va a gustar. Yo no lo uso, para nada. Yo no lo volvería a comprar. Esa, de hecho, ni me la voy a acabar. A ver si la quiere mi sobrina. Así le dice, you want it. A ver si le gusta a ella. Bueno, a ella sí le gustan Skittles, right? Oh, you know what? Sí, a mi sobrina le gustan Skittles. A lo mejor a ella se usan. Pero, pues sí. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjame saber si ya lo probaron esto. Si no, pues. I'm sorry, espero que lo encuentren. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.